Si quieres conocer nuevos libros, ahora tienes bastantes de dónde elegir. Te traigo el Grab Up tanto de marzo como de abril en este solo video. Así que comencemos. Bienvenidos una vez más a Dulcemente Macabra. Bienvenidas y bienvenidos macabras y macabros. Yo soy KNF Fan, tú me puedes decir K y así me encuentras en todas mis redes sociales que te están apareciendo en pantalla. El día de hoy te traigo todos los libros que he leído tanto en marzo como en abril y te lo voy a mostrar en mi reading blog, ya que así no me pierdo de ningún título que haya leído. Una cosa de las más importantes de mi reading journal es tener cuántos libros quiero terminar de leer por el año, que son 50, así que he estado traqueando prácticamente todos los libros que voy leyendo mes a mes. Como vieron, en febrero leí un montón, en marzo y en abril cumplí mi cuota mínima, que son de 4 libros, así que te voy a mostrar el día de hoy 8 en total. El primero que terminé de leer es Ciudad de Media Luna, de Sarah J. Maas, el cual tenía 914 páginas y es de fantasía. Es un libro que escuché en formato audiolibro, lo encontré disponible en Audible. Duró más de 28 horas y lo hice a través de un montón de los retos de foro lectoras que aparecerán en la i para que los vayas a checar. Este libro está repleto de fantasía a más no poder. Aparecen todo tipo de criaturas, desde hadas, humanos obviamente, ángeles, arcángeles, y tienen un sistema de magia tan bien intricado que lo que provoca es que vemos este abuso de poder de unas criaturas a otras criaturas, sobre todo aquellas son vistas como inferiores por tener menos poderes, sobre todo los humanos. Y lo vemos con la protagonista Quinlan, la cual es mitad hada y mitad humana, y esa parte me gusta porque la hace una de las poblaciones más vulnerables, porque de alguna forma es rechazada por la mitad de su especie y la otra parte, los humanos, de por sí son tratados inferiores, pero a puntos que incluso los llegan a esclavizar. Ese contraste, ese shock me gusta bastante porque ella ha estado desarrollando como un escudo para evitar que todas estas agresiones. Sin embargo, sí cumple con un montón de clichés de estas historias. Siento que todo es muy predecible en cuanto a los plot twists. Sin embargo, me gustó mucho y es por la cantidad de fantasía que hay en todos lados. Así que esa reseña la tengo muchísimo más completa, de todos los análisis de estos clichés, de si me gustaron, cuáles no, cuáles funcionaron, cuáles no, y los plot twists y qué pienso acerca del final. Así que te lo dejo en la i para que lo vayas a checar. El segundo libro que leí en marzo se llama A Golpe de Linteras Pioneras. Específicamente este tomo, que es el tomo número 1 de una colección de 3 que se llama A Golpe de Linterna, y en estos demuestran todos los cuentos que han sido escritos por escritoras mexicanas a lo largo de la historia, desde 1910 hasta el 2018, y cómo de alguna forma fueron ocultadas, porque al inicio las mujeres se les prohibía acudir a la escuela, no sabían escribir, y entonces las primeras que empezaron a hacer novelas fueron las de alta alcurnia, fueron las personas que sí podían pagarse, no sé, un maestro privado, algo de ese estilo, y ellas aprendieron a escribir y por lo tanto a hacer historias, a pasar a que las personas que están escribiendo ya son de clase media, y se va reflejando poco a poco cómo estas mujeres han sido tratadas por la sociedad o en el momento en que se está desarrollando en la historia de México. Por ejemplo, aparece la Revolución. Dos de los cuentos que más me gustaron fueron justos los que hablan de esa temática, porque reflejan las comandantas que en su momento existieron, las mujeres que fueron a la Revolución y que simplemente fueron desaparecidas. Yo creo que estos tres tomos reflejan perfectamente, a través de cuentos, la situación en que se vivía México y específicamente a las mujeres, y te da un golpe de la realidad para que veas que esto de la discriminación, esto de la violencia de género, y viene sucediendo desde hace muchísimo tiempo. De aquí está registrado desde 1910, pero seguro es desde muchísimo antes aquí en México. Los cuentos largos y cortos vas a encontrar que son de diferentes géneros, incluso todos son de ficción, algunos de realismo mágico, otros de fantasía, otros de terror, y lo que creo que se ve perfecto a comparación de otras antologías es ese hilo conductor que les comentaba, que va reflejando la vida de las mujeres a través de la historia de México desde 1910 hasta 2018. Este es el tomo que leí durante marzo, sin embargo son 3, y si quieres saber más acerca de todos estos te lo dejo en la i, ya que hay un video que hice que habla de las antologías escritas por mujeres mexicanas y van de suspenso, terror, y este entra perfectamente en esa categoría. Les quiero confesar, esto es de Hershey's. Venían Hershey's dentro y me gustó muchísimo y ahora se convirtió en un vaso. El tercer libro que leí en marzo es La Puerta del Bosque. Este libro me gusta mucho porque juega con los cuentos oscuros como muy al estilo de los hermanos Grimm. Sin embargo, no me terminó de convencer y ya se los comenté en la reseña, igual que la tienen en ahí, porque hay unas partes en que son muy, muy introspectivas de la protagonista, que se hace bastante lento porque ella tiene un problema de ira que me encanta cómo lo refleja la autora. Sin embargo, sí tiene bastante
bastantes estos pensamientos rumiantes que son característicos pues de patologías como la que muestra la misma protagonista, pero al leerlo, aunque sea bastante realista, que así pase en su mente, sí siento que están de más. Llega un punto en el que dije, ya no voy a leer ese capítulo, y resulta que justo termino y dije, bueno, al menos la extensión fue justo antes de que lo dejara. A ese grado de tedioso sentí la lectura. Pero si te quieres animar y leerlo, te lo dejo en la I. Vamos a ver el cuarto libro. El cuarto libro es la antología de suspenso entre mujeres que te comenté. Ya tienen una reseña un poquito más compilada de todas las antologías escritas por mujeres. Y en esta tienen los relatos de 13 escritoras mexicanas, las cuales están hiladas por el suspenso. De esos encontré varios que me gustaron bastante. Y los puedes encontrar las específicas referencias de las autoras y los títulos de los libros que me gustaron en la I. Esta antología, ya te hablé de ella en este compilado de antologías que te estaba mencionando, están escritas por mujeres y todos giran en torno al suspenso. Para que cheques cuáles son estos títulos, yo lo veo como una fuente para encontrar nuevas escritoras. Lo malo es que la mayoría de ellas no tienen tantas redes sociales. Las pocas que te encontré te las dejo aquí abajito en la cajita de la descripción y en ese video que te menciono. Y el hecho de que no todas tengan redes sociales o que sean tan fáciles de encontrar, me dificultó bastante la tarea de buscar más de sus obras. Si tú eres escritor o escritora, te recomiendo que tengas redes sociales en las cuales las personas te puedan encontrar y una página autor. Son temas que me apasionan muchísimo sobre el marketing de escritoras y les tengo una sorpresa sobre ese tema, pero que más adelante, mucho más adelante en estos meses, les voy a compartir. Sin embargo, no todos estos cuentos los recomiendo. Algunos de ellos para mí fueron muy carentes de novedad, estaban mal escritos, hay unas cosas que no me gustaron y que te lo menciono justo en el video. Y ahora pasemos al wrap up de abril. El primero de esos libros se llama Socripto. La portada es preciosa, ese monstruo extraño que se ve ahí te llama la atención porque lo describen como un hombre polilla en la sinopsis y es la razón por la que comencé a leerlo. Pero la parte que más me encantó de este libro fue la presencia de los monstruos típicos que siempre hemos escuchado, tanto algo tan extraño como un hombre polilla, como el coco, que es súper conocido, acerca de estos perros negros infernales que casi siempre los vemos reflejados en tanto la fantasía, pero también nos podemos encontrar que aquí en México, en tu país, en cualquier lado, si ven un perro negro grande, casi siempre lo asocian con algo maligno, con un demonio, algo de ese estilo. Así que también hay otras criaturas que aparecen que están muy guapas, que a mí me gustan mucho porque son oscuras, tenebrosas y hacen cosas terribles, como por ejemplo alimentarse de humanos, destrozarlos, el canibalismo, cosas de ese estilo que me gustan mucho. Sin embargo, este libro me lo prometen como todo esto que les estoy platicando hasta la mitad. Todo lo leí y en la madrugada me detuve porque dije, bueno, este capítulo ya es bastante lento, creo que es porque ya tengo mucho sueño y porque es la mitad, va a ser como una pausa y de ahí retomo. Pero no, porque después de la mitad resulta que el tono en que está contada la historia, esta sensación de fantasía oscura, de monstruos, cambia completamente porque ya no va de lo que nos había contado, como estos monstruos, como esta temática oscura, sino que el objetivo es más decirnos cuáles eran los indicios que nos pusieron en la primera parte y no precisamente decirnos esto, es simplemente darnos los indicios que yo, para mi punto, ya era muy rebuscado porque quedaron claros desde la primera parte. En el segundo me lo estás repitiendo y no me estás diciendo la información, solo me estás diciendo, mira, ten cuidado con esto, checa esto, y entonces pierde todo su enganche, toda su sorpresa. Y lo peor es que ya no se vuelven que esas criaturas que hay que buscarlas y que son monstruosas, sino que de una trama completamente oscura a una trama en que se centra más en el romance, en las relaciones entre parejas, entre amigos, en descubrir qué es lo que quieren hacer, en descubrir este nuevo mundo fantástico que se abre ante sus ojos, cuando de eso no iba el libro. Así no me lo presentaron ni en la sinopsis, ni en la portada, ni en el tono de la primera mitad. Entonces para mí fue muy decepcionante porque es como que me dieron gato por liebre, me dieron una cosa a la mitad y se transformó completamente en la segunda mitad y ya no era lo que esperaba. Seguro que es una historia que disfrutaría un montón si me hubieran presentado como esta híbrido de que va más como de este estilo, pero poco a poco descubro cosas oscuras y va a decir, wow, qué enriquecido está. Pero no, me lo contaron como toda esta parte oscura que es más novedosa, que es un poco diferente a lo que casi siempre se ve, y para de repente es exactamente lo mismo de siempre, la misma historia. Y yo, uff, qué decepción, me decepcionó muchísimo. Aunque me había gustado un montón la primera parte, me decepcionó. El segundo libro que leí en abril es La maldición de la Gumijo de Kat Cho, y ella nos cuenta la historia acerca de esta leyenda de las Gumijos, que son seres femeninos, que son demonios de siete colas y lo único que hace es alimentarse de los hígados de los humanos, de los hombres principalmente, porque son malvados y los quieren asesinar. Y esta leyenda va a estar girando alrededor de la protagonista que se llama Mi-Jun, y este es Gi-Hun, que es el otro coprotagonista. Esta historia me gusta bastante en la forma en que está narrada, ya que es un narrador que casi
sino veo, y es el de tercera persona equisiente, en el cual tiene la característica que, aunque es una tercera persona, se enfoca solamente a un personaje y gira en torno a él. Sabe sus pensamientos, la forma en que siente, toda la introspección lo tiene, sin embargo, solamente de ese único personaje. Y en este caso lo hace con Mi-Hoon en cada capítulo, y después cambia alternando un capítulo sí y un capítulo no con Gi-Hoon, que en el cual igual es en tercera persona, habla acerca de todo lo de Gi-Hoon desde un punto de vista introspectivo, sabe sus pensamientos, sus sentimientos. Sin embargo, cuando interactúa con la otra protagonista, a ella la toma como una persona que lo narra como extraña, no sabe qué piensa, no sabe qué siente, porque está en el capítulo de Gi-Hoon. Entonces es un poco complicado el narrador equisiente. Me gusta muchísimo porque explora de forma más extensa que la una primera persona, pero tiene esa parte de introspección. El personaje se puede preguntar cosas, puede hacerte interrogantes, puede hacerte todas estas partes de pensamientos introspectivos. Sin embargo, no puede hacerlo con otros personajes, solamente con su capítulo, esta única persona. Y no tiene la limitante de que solamente puede escribir lo que está mirando, sino que puede hacerte como una vista panorámica de su alrededor, ya que es como si el narrador estuviera parado a su lado. No te va a narrar una cosa en la cual no está el protagonista presente, porque ahí rompería con esta dinámica. Tiene que estar siempre las descripciones al lado del protagonista, pero sí puede hacer como de describirte lo que está detrás de su cabeza, por ejemplo, sin que se dé la vuelta este personaje. Entonces a mí me gusta bastante porque es casi tan difícil de encontrar este tipo de narrador. Si a ti te gusta escribir o analizar el tipo de narrativa que tienen los libros cuando los estás leyendo y has buscado alguna vez en YouTube los tipos de narradores, vas a encontrar que en tercera persona es muy común que se mencione a este narrador equisiente y que no te den un ejemplo. Entonces este es un gran ejemplo para que tú puedas observar la forma en que funciona este tipo de narración. A mí me gusta muchísimo en particular. Además de que tenemos algunas de estas zonas en el cual nos relatan como la leyenda típica coreana en la que se están basando, que es la leyenda del Agumijo. Y me gusta estos cambios de formato, están muy padres, además de que cada inicio de capítulo está con una imagen que me parece preciosísima. De la portada, de hecho, es lo que me enganchó, el tipo de dibujo, que dije, wow, yo quiero leerlo. Ya hace tiempo que compré este libro, la verdad no recuerdo bien, pero una de las cosas que me habían detenido mientras lo estaba leyendo al inicio son el uso de palabras que desconozco totalmente, por ejemplo, de demonios o de comida típica de Corea que hacen referencia. Y aunque a la parte de atrás tenemos bastantes páginas de un glosario acerca de todas estas palabras, que incluye como por ejemplo gumijo, hay otras que incluye como por ejemplo banmal, bancha, babo, apa, chuseok, dokaebi, Doenjang Jingae, Bukhyok, Bukyohuk. No tengo ni idea qué onda. La verdad es que los pronuncio pésimo. Yo nunca he estudiado coreano, entonces no tengo ni idea cómo se pronuncian. Y mientras estaba leyendo y decían el Dokaebi, y yo, ok, la primera vez que lo mencioné dije, necesito investigar esta criatura y la mitología me fascina, y entonces descubrí cómo es este demonio, me gustó, pero pues sí era bastante lento, y que llegó un punto en el que estaba más metida en descubrir el significado de las palabras y verlos visualmente en Google, por ejemplo, en Google Maps, que esa parte me gusta mucho, ir a Google Maps y encontrarme como zonas que diga, ah, ok, se parece a esto o hace referencia a esto, me gusta mucho, pero es una lectura muy lenta por ese tipo de investigaciones que me gusta hacer. Es por eso que me costó tomar el hilo, pero una vez que tomé el hilo me gustó bastante. Sus personajes me gustan mucho. Mi-Jung, algo así, no, la verdad, disculpen por cómo se pronuncia, así se escribe la protagonista. Siento que refleja perfectamente esta impotencia que sienten las personas, y que cada vez se habla más acerca de cómo son criados por parte de padres que están llenos de traumas, de violencia, que fueron ejercidas por sus padres a su vez, y que lo están repitiendo con sus hijos, y cómo les ponen este congelamiento emocional en el cual no les permiten expresarse, no les permiten decir nada de lo que piensan. Y eso provoca que las personas se aíslen de otras personas, no quieren comunicar sus sentimientos y les cuesta hacerlo. Y me gustó mucho encontrarlo reflejado también en Corea, porque sé que es algo universal, justo esta situación de que no alcanzamos a analizarnos a nosotros y volvemos a repetir lo que nos hicieron daño una y otra vez hasta que no pongamos un alto. Entonces esta situación lo veo reflejado en ella y en Gi-Hoon, Gi-Hoon, perdón, aquí está su nombre.
A su vez, por ejemplo, él hace todo lo contrario. También estas heridas que le dejaron sus padres, que a su vez fueron réplica de las que le hicieron a ellos, lo cubre completamente con otra forma de ser. Hace bromas, nada se lo toma en serio, trata de tomarse la vida como si fuera un chiste, aunque en realidad está muy afectado. Y ese tipo de comportamiento me gusta mucho porque poco a poco creo que es más importante que analicemos a profundidad estos personajes que están bien construidos, por ejemplo, en este caso, que sí reflejan el comportamiento de la sociedad, que ya puede ser en Occidente, Oriente, donde sea, se pueden encontrar. Y creo que se puede traspolar perfectamente a la violencia que sufren ellos, a la violencia en todo el mundo, en México, y esto creo que lo hace universal. Una cosa que estuve aprendiendo últimamente acerca de la violencia de género en unos cursos que estoy tomando. Una de las cosas que he aprendido nueva de acerca de la violencia de género, porque yo me sigo preparando sobre el tema, es que la humanidad ha demostrado que para nosotros lo importante es la violencia, no la paz. Y por ejemplo, todos los libros de historia, lo que nosotros podemos ver es que se separan en guerras, en la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, los conflictos bélicos que son estos, otras revoluciones que han tenido en tu país, y lo van marcando como pautas que marcan a la historia. Y no se ponen a reflexionar y no ponemos nadie de nosotros a reflexionar en los momentos de paz y cómo resolver las cosas a través de la paz. Y es por eso que me gusta mencionar una situación que es completamente diferente en Corea, por ejemplo, Corea del Sur, a México, que están muy lejos unos de otro país, en diferentes continentes, a kilómetros o millas, miles, no sé. Y resulta que podemos ver la violencia reflejada exactamente igual. Puede ser diferente idioma, puede ser diferente mitología, pero es lo mismo. ¿Por qué? Porque tenemos esta mancha en la humanidad. Y estas reflexiones son las que me gustan hacer cuando analizo un libro, porque podemos aprender mucho y cambiar esta mentalidad. Porque una de las cosas que me gusta de la generación de cristal, que viene más nueva que nosotros, es que justo ya no acepta ningún tipo de comportamiento violento y todo, absolutamente todo, lo denuncian. Cosas tan, tan normales que tenemos ya interiorizadas, que decimos, oye, se están quejando por todo. No, no es que se quejen por todo. Bueno, algunas personas se quejan de todo, sin importar de su generación, sino que ellos hacen hincapié en cada una de las cosas, cada pasito a pasito de violencia, sin importar si es chiquito o grandote. Y eso parece que está alrededor de todo el mundo y me gusta mucho cómo lo exploran. Y por eso me di cuenta de todo este análisis que te acabo de hacer a través de un libro que habla de una cultura muy diferente a la mía y que puedo reflejarme en ella. Es por eso que se los recomiendo un montón. Todos esos análisis no están como tal escritos en cada libro, sino que tú lo puedes intuir por la forma en que se desarrollan los personajes, en que se desenvuelven en su entorno familiar y en la sociedad misma. Espero que te gusten mis análisis y vamos con el otro libro de abril. Y el tercer libro de abril es El libro del cementerio de Neil Gaiman. Y ustedes saben que me encanta la fantasía oscura. Y Neil Gaiman es uno de los representantes más importantes de este género. A mi punto de vista existen tres tipos de fantasía oscura y una de esas es como más light y es creo que la que está manejando Neil Gaiman, por mucho que las personas opinen no sé diferente, yo ya hice mi propia clasificación, así que esta está cargada de fantasía oscura pero sin llegar a tocar temas demasiado grotescos o morbosos como otros libros que ya les he hablado, que es por ejemplo el de la saga de la ciudad, que es muchísimo más brutal. Y tenía muchísimas ganas de leer este libro, al fin, el libro del cementerio. Desde que vi la reseña de Favorosco hablando de esto, dije, este quiero. Porque mencionan que Neil Gaiman, una de las cosas que se inspiró fue acerca del libro de la selva. Y yo pensé que era algo que había dicho en entrevistas y cosas de ese estilo, pero no. Y lo dicen incluso en los agradecimientos del libro, como esta historia del libro de la selva lo inspiró a escribir lo mismo, pero en un cementerio con personajes de ultratumba, con todos esos seres oscuros y monstruos que pueden estar sobreviviendo y que van justo a un cementerio a vivir. Desde niño, cómo se va desarrollando y cómo influye eso cuando es una persona adulta. Además de que estuvo motivado por sus hijos. Entonces todo este tipo de argumento me gustó muchísimo y ver lo que el mismo Neil Gaiman es el que lo está mencionando al final en los agradecimientos, me gustó mucho. Este libro pertenece a su propia reseña, pero una de las cosas que les puedo adelantar, aparte de que me gustó un montón, es cómo tiene un montón de tradiciones dentro del cementerio. Yo pensaba que era solamente la vida de un niño cuando ya chiquito y cómo se va desvelando todo este problema de por qué lo quieren asesinar y que llega a la resolución de este conflicto, pero va un poquito más allá, que vamos viendo la
las etapas de su crecimiento, sí pasa por la niñez, pasa por la adolescencia y llega a un punto en el que ya se considera adulto. Y en cada uno de estos cambios, en cada una de esas etapas de su vida, vemos cómo lo afronta con algo sobrenatural, con algo que descubre nuevo de un fantasma o de una situación. Esta parte me gustó muchísimo, cómo hace estas dos correlaciones, pero les digo, les voy a hablar más seguramente en una reseña completa de este libro dedicado en un solo video. Ahora veamos mi cuarto libro de este mes. Y es la segunda parte de Mundo Umbrío, que es La Traición. Ya les hablé del primero, tiene una reseña completa que se las dejo en la i. Yo estoy súper picada con esta saga, porque ya están confirmados de esos un montón el cuarto libro. Y aunque no ha salido, y aunque creo que todavía no hay fecha de preventa, yo estoy emocionada y sé que lo voy a leer. Este segundo tomo me gusta muchísimo más que el primero, y es algo extraño porque normalmente el primer libro es el que tienes como wow, pero este segundo libro supera al primero y esa parte me gusta. Cuando yo busqué la reseña de Mundo Umbrío, las dos muertes, lo primero que me topé es que nos mostraban a los vampiros de una forma diferente, no tan solo con el cambio de nombre, que se llaman umbríos, sino que nos mostraban cosas cotidianas de su vida. Te dices, ah, pues me llama la atención, pero pues hay veces que le das prioridad a otros libros porque no suena tan imponente el hecho de ver la vida cotidiana de un vampiro. Lo que hace con este segundo libro es que deja completamente esa cotidianidad y nos vuelve a retomar las cosas más importantes. Crece muchísimo el mundo, nos abre los ojos a cosas y tipos de magia que desarrollan, sobre todo porque ya hablamos un poco más de necromancia, de las artes oscuras, de laberintos, todo este tipo de cosas realmente me llamaron muchísimo la atención. Y hay una comparación que quiero hacer que no, espero que no se malinterprete, y es con Harry Potter, porque la complejidad de que Harry Potter tiene unos lugares como muy característicos, como tú dices, ok, ubico a Harry Potter, ubico a Hogwarts, ubico a Hogsmeade, a Callejón Diagon, o sea, son como muy característicos esos puntos, y tú dices, es un universo muy complejo. En este caso yo lo veo exactamente igual, veo que hay lugares específicos dentro del mundo umbrío que son muy característicos, que cumplen con sus propias leyes, sus propias reglas, tienen todo un trasfondo muy padre, tú los quieres seguir explorando, y me gustó mucho porque, a diferencia del primero que nos muestran como algunos sitios, mira, así funciona, esta es la casona, se llama Cimmeria, en este lugar exploramos estas cosas que tienen magia, que tienen toda esta magia oscura detrás, y es muchísimo más padre porque tiene más que ver con la guerra y los conflictos. Además que se hace muchísimo más notorio la diferencia entre una persona joven, una sanguaza, y un adulto ya vampiro de miles de años, porque se nota esta discriminación por la edad, pero de maneras abismales. Y en este libro también lo veo acerca de la Ciudad de México, como por ahí deja colarse algunas cosas acerca de nuestras tradiciones, nuestra cultura, obviamente, pero aparte de la violencia, de cómo está normalizada, y me salta un poquito este, sino que también mencionan asaltos en el tercero, cosas de ese estilo que está de la violencia armada, cosas, no sé, muy padres, que lo único que me hace sentir es que este libro es tan real porque está ubicado aquí y ahora, en este momento, y nos refleja todo. Por lo tanto, este libro está más lleno de tipos de magia, de profecías, de todas las cosas que pueden salir mal, todo va encaminado a que algo malo suceda, y al final me encantó. El final me encantó porque fue como de ¡wow! Todo lo que puede salir mal. ¡Wow! Y realmente te recomiendo muchísimo. El primer libro está bueno, pero este segundo es muchísimo mejor que el primero, y creo que si desde el inicio nos dijeran lo importante que es, lo impactante que va a ser toda una situación de guerra en vampiros que comunica el mundo de los umbríos que está debajo de la tierra con el mundo de los humanos, y que va a ser como una guerra impactante, creo que todo eso nos llamaría muchísimo más la atención y haría que lo quisieras leer desde el inicio. Así que te recomiendo esta saga completa, voy por el tercer libro actualmente. Si vas viendo mi canal, pronto te voy a subir un reading blog en donde te voy. Así que es cierto esto de vuelve el tomo 2 de la saga Mundo Umbrío, más oscuro, más terrorífico e igual de divertido. ¿Te atreves a bajar? Te estamos esperando. Creo que sí es muchísimo más terrorífico, más oscuro. Y sigue, sí, sigue igual de divertido, aunque sea más oscuro, más tétrico, más terrorífico, pero es mucho más impactante. Y creo que quiero que te quedes con eso para que te animes a leer la saga completa, porque vale mucho la pena. No sé, siento que está muy infravalorada y debería de ser más vendida. Las reseñas de varios de estos libros de forma individual las vas a encontrar en la i y en la cajita de la descripción. Espero que te suscribas a este canal para que conozcas más interesantes libros acerca de cosas de fantasía, oscuridad, y todo, sobre todo creo que una de
las cosas que más caracteriza mi contenido son estos análisis que me gusta hacer acerca de perspectiva de género, un poco de violencia, machismo, todas estas referencias, pero también mitología y cosas oscuras. Así que espero te encante este contenido, suscríbete para que no te lo pierdas, activa la campanita para que YouTube te notifique, además de que casi siempre al mes traigo alguna entrevista, alguna situación en vivo que quizás no deberías de perderte. Además, sígueme en mis redes sociales que te dejo aquí, me encuentras como Karen y Falfán en Instagram, en Twitter, en Goodreads, en Facebook. En todos estos lugares voy a estar subiendo contenido diferente, en algunos te recomiendo otros canales con muy buenas reseñas, con libros que yo le he echado el ojito, que quiero leer, pero que no lo he leído, que por lo tanto no te puedo recomendar, pero que sí puedo decirte, mira, este libro existe, chécalo en este canal, que está muy padre, además de que comparto ahí mis reseñas de Goodreads cuando les voy terminando. Eso es todo por el video de hoy, espero te haya gustado, compártelo si es así, dame un buen like y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!